está la alarma, ¿no? Tranquila. Está bien, tranquila. Qué bonita. ¿Tú sabes dónde están esos cabros? La neta. Pues sí. ¿Qué pasó, papi? ¿Estás cagando? ¿Andas montando queja? ¿Eh? ¡Sal de ahí! ¡Sal! Comandante, esto se lo llevó el diablo. ¿Qué estás diciendo? Aquí está la coronela apuntándome. Dile que vamos a negociar. Yo hablo con ella. Pónmela al teléfono. Quiere negociar contigo. ¿Negociar conmigo? Este es por mí. Este es por Rita, maldita. Es que eres una lacra. Valdés, yo no negocio con muertos. Y tú estás muerto. Mira, hija de la gran puta, te vas a arrepentir de esto. ¿Arrepentirme? Si ya me robaste, ya me jodiste. ¿Qué más quieres? Siempre se puede caer más bajo, siempre se puede estar peor. Y yo sé dónde te aprieta el zapato. Y dile a Lazarito que se la va a ver conmigo. ¡Policía! ¡Vamos, vamos, vamos, prima, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Me lo vas a pagar, hijo de... ¡Policía! ¡Policía! ¡Ladrones! ¡Ladrón! ¡Ladrón! ¡Se fue por allá! ¡Me están robando! ¡Policía! ¡Policía! ¡No, no, no! ¡Por allá se fue el ladrón! ¡No, no! ¿Pero cómo me van a llevar a mí? ¡Es el ladrón, el delincuente! ¡Pero yo soy un ciudadano de bien! ¿Cómo me van a llevar a mí? ¡Señores, por favor! ¡Me acaban de atracar y ustedes... Yo soy un ciudadano de bien, pero hombre, por Dios, ¿cómo me van a agarrar a mí? ¿Ah? A mí, pero... Creo que Valdés haga nada. Ese maldito lo que quiere es la droga. No, no, por favor, dejen a mi hijo fuera de todo esto. Él no tiene nada que ver con todo esto. Déjenlo, déjenlo que se lo... ¡Rita, cállate! Y deja que yo me entienda con él. La mercancía es pedo tuyo y mío. No las tienes que humillar. Sí, sí. Por favor, mi amor, todo va a estar bien. No, no tenga miedo. A ver, cánsame eso. No, no. No, por favor. ¿Tú estás hablando con Navarro? No, pero. ¡Párate ahí, cabrón! ¡Suéltame! Si vuelves a tocar a Rita o a su hijo, te mato. Paren las armas. Mírame, rata. Tiene razón ella. Ni a ti ni a mí nos conviene que llegue Navarro. Así que déjalas ir y yo me voy contigo. Baja el arma, Edith. Baja el arma, No, mi amor. ¿Tú sabes cuánto tiempo esperé yo esto? Aquí se acabó esta vaina. Sí. Quiero enseñarle a este maldito cubano de mierda que no siempre va a tener el control. Que no siempre van a poder jugar con la vida de los demás sin pagarla. ¡Basta! ¡Eddie! ¡Fuera! ¡Sacaste a mí! ¡Y sácalo! ¡Vuelo! ¡Se van! Vaya, distráigalos. Ok, yo le digo, pero no le vayas a hacer nada a la chava esta. Por favor. Luz Marina Casillas, mándenle saludos a su papá. ¡Mi Guzmán!
Tenemos que sacarla de aquí. Primero tenemos que ver si ya se fueron nuestros cabros. ¿En qué momento, cabrón? ¿Cómo sigues el tiro, cabrón? Yo estoy bien, yo estoy bien. Ella es la que no está bien. Creo que había un hacker, no sé si tenga algo que ver. A ver, ya veremos, chico. ¿Por qué tú? Encárgate de los cabros que ya se fueron. Güey, sigue le dando primeros auxilios. Yo me voy con los guarros. Aguántame. Agárrala, güey. Dame tu saco. ¿Estás bien? Luzma. ¡Luzma! ¡Luzma! Vénganse para acá. Ahora sí se puso capo. Con Sabaleana a Luzma. Pero en chica. O sea, no tenía nada que ver en esta bronca, vio. Calle la jeta, mijo, si no le va a hacer compañía, man. ¿Ustedes qué, güey? Desaprovechaste la oportunidad de darte greñas, güey. ¡Ahí viene! ¡Vayan por ese marido! ¡Me lo traen vivo! ¡Vámonos, vámonos! Cuéntame qué fue lo que pasó. Nos tendieron una trampa. El cabo me quería chingar a mí y se chingó a Luzma. Con la ayuda del pin hacker que conocemos. Quiero bien concentraditos. En lo nuestro. Ismael, ven. Necesitan hacer una transfusión con tu sangre. Por favor, vamos. Es urgente. Vas a saber. Deja eso y vente a comer algo. Ahorita no sé si. No me chance. ¿Qué pasa? Este cabrón me escurrió. ¿Qué? Hacker. Pues ya ves que no, Dylan. ¿O prefieres dar él? Ay, madre. ¿Que la quieres rematar? ¡Madre, ¿qué está pasando? Tengo un lineal que hackea para el cabo. Anda preguntando por Luzma. Pues dale, saca la información, entonces. Pues no va a estar fácil. Se va a esconder el cabo. Pero si ya sabemos que el cabo frecuenta el bar al que hemos ido. Perfecto. Entonces lo vamos a agarrar en el bar. En este momento están operando a Luzma. Siguen eso. Solamente 2 minutos, porque no podemos estar aquí y nos pueden venir a sacar. ¿Cómo será la operación? Es difícil decirlo. Le sacaron las balas, pero la hemorragia no se dio del todo y están esperando que se absorba la sangre que todavía le quedó. Luzma, otra vez con plomo en tu cuerpo para que te traje de regreso. ¿Cuánta mierda más vamos a tener que soportar? Ya no más, hermanita. Ya no va a haber más de esto para ustedes dos, se los prometo. Ruti, yo creo que ya no nos tenemos que salir. No. No podemos estar aquí, ¿eh? Pero sé fuerte. Sé fuerte, eres Casillas. Vas a estar bien, Luzma. Señor, están llegando los Casillas. Oh. Déjenlos pasar y no hagan nada, ¿eh? Es escóndete. No mames. Escóndete. ¡No! ¿Y tú qué vas a hacer, cabrón? ¡Escóndete! ¡No mames! ¡Yo me quedo aquí! ¡Yo me quedo aquí! ¡No podemos dejar que sospechen! Escóndete. No. ¿Qué pasa? ¿Qué quieren? Ay, ya no te hagas pe... ¿Dónde está? ¿Quién? No. No, guarden las armas. ¿A quién buscan? A Dylan, cabrón. ¿Dónde está? No sé. Hace días que no viene para acá. Dinos dónde está ese vato. Solo estoy aquí yo. ¡Skinny! ¿Por qué lo buscan? Si no saben dónde está. Ay, qué lástima. ¿Por qué lo buscan? Ay, ¿por qué lo buscan? Eso.
sabemos perfectamente que está trabajando con los colombianos. Espero que no me estés mintiendo. Dile que vinimos a verlo. Sí, sí. Limpia este carro que tienes aquí. ¡Vámonos, Greñas! Te estamos guachando, peloncito. Ahí te ves, puto. ¿Te hicieron algo? No, ¿estás bien? No. Solo el susto. No mames. Esa gente no está jugando, Dylan. Ceci, no voy a dejar que te pase nada, ¿vale? Ve nada más como dejaron todo. Ceci, neta, no va a pasar nada. No va a pasar nada. No, Ceci. No, a ninguno de los dos nos va a pasar nada. No va a pasar nada. No va a pasar nada. ¿Está bien? ¿Pasó algo? Sí, perfectamente, de hecho. ¿Sí? ¿Qué pasó? No, pues... ¿Problema? ¿Algo? No. Todo bien. Vaya sorpresa se llevó. Venga, yo también, ¿eh? Después de esto, creo que voy a tener muchos trabajitos para ti. ¿Ah, sí? Uh-huh. Si te portas bien, nada más. Nosotros estamos mucho mejor equipados para enfrentar a estos cabrones del fentanilo. ¿Y quién me dice que los Casillas lo que quieren no es eliminar a la competencia? El golpe que le dieron a Ojeda de desmontar el primer laboratorio fue gracias a nosotros. ¿Ustedes qué han hecho? La CIA está haciendo lo suyo. Navarro con la DEA se está adelantando todo. A ver, los gringos tienen sus intereses. Y nosotros, aquí en México... No. No me vengas con que esto es un pin tema nacionalista. Pues, porque está afectando a una generación completa. ¿Y ustedes qué han hecho? Cuéntame. ¿Han informado a las escuelas? ¿Han hecho alguna campaña? No. ¿Han informado sobre la naloxona, que es un antídoto? Pareciera, ¿sabes qué? Que ustedes no tienen ningún tipo de interés en esto. Eso es lo que parece. Nosotros dejamos esos intereses a un lado. Porque la bronca de nosotros es Ojeda y los colombianos, que van a dejar un cagón en este país. Por eso necesitamos aliarnos. ¿Entiendes eso? Te llamo. Buenos días, Carla. Aquí estoy. ¿Qué quieres, eh? Buenos días, Corina. Siéntate. Gracias por venir. Te pedí que vinieras porque necesito que me consigas una entrevista con Amado Leal. ¿Y qué te hace pensar que yo tengo contacto con él? Me lo dice mi oficio y el tuyo. Tú no tienes ni idea de lo que me estás pidiendo. Corina, no insultes mi inteligencia. Y por favor, dale la importancia a las cosas porque se la merecen. Yo puedo ayudarle a Amado con su lucha de hacer lo que las autoridades no están haciendo. ¡Es una declaración de guerra! Hermano, es ahora o nunca.